A ver, damas y caballeros, ¿qué tal? He vuelto un poco más cansado de lo habitual porque ya he estado un par de horitas casteando y desafortunadamente se me olvidó de comprar agua y no pude salir a comprar ya que todo el mundo estaba muy ocupado. Pero bueno, ahora estoy acá de vuelta para seguir comentando las peleas, en especial este Winner's Final. Dash attack. Oh, mierda. Es que va muy bien. Va que reparte Justin Fu a Raptor Boost a un aéreo, pero a Ertiga se cubre muy bien con ese tech. Seguimos ese match attack que nada porque. Porque bueno, Sakurai no quiso que den. Se recupera, se agarra un tether, el backer lo manda para ese lado y vaya por un centímetro, se recupera muy bien también Artiga evitando un reversa por el parte de Justin Fu. Raptor Boost, intenta leer la opción de roll pero no lo consigue. Ya, multi-hit. Buen up smash sabiendo que Artiga iba a saltar. Down tilt. Uy, lo asustó lo suficiente como para que Ertiga no pueda volver y Justin Fu lleva el primer juego. Parece que Ertiga aún no ha retirado la corring por completo porque vemos que la ha sacado. Uy, no, ese va a querer importantísimo que conecte para llevarse la primera stock. Ahora va a ser capitalizado por Justin Fu, que no logra hacer el ledger porque Ertiga elige muy bien sus opciones de recuperación. Muy buen reverse neutral B para llevar tu primer stock de una forma contundente. Parece que el cambio le está sirviendo. Y ahora alguien, ahora Drummer en su casa está sonriendo por alguna razón. Está diciendo, te dije que nunca debiste cambiar, te dije que no debiste switchar. Siempre viste confiar en la corring. Aquí, después intento de quedar, ¿verdad? Uy, bastante daño. Las corring son, no perdonan cuando encuentras una abertura con el nerf. Y tampoco los capitanes Falcon. Queda muy bien la opción Justin. Backer. Otro Falcon Kick. Upper. Le da ese up B. Evita ese Falcon Kick número 3. Ner. ¿Podría buscar? No, porque Edgardera corre y a veces es muy complicado. Si quieres evitar tal vez un tradeo, se hace muy complicado. Seguimos, damas y caballeros. Ambos están muy concentrados. Muy buena B por parte de Justin Fu, pero no es suficiente para llevarse el stock de Ertiga. Otra vez el mismo escenario. Justin intentando ser Nashgard, pero Ertiga sabiendo exactamente cómo recuperarse para evitar ser castigado. Muy buen upper esto. Upper saltando para cubrir esa opción y a la vez regresar. Las cosas empatan, pero igual la cosa se le complica mucho a Justin Fu por la diferencia de porcentaje que hay actualmente. Backer 130%. Otro upper. Backer. Ay, ay, ay. Y muy buen side view anticipando Raptor Boost, que no se va a agarrar rápidamente del stage. Y Ertiga tiene la ventaja. Dash. Recuerden, damas y caballeros, que quien gana acá se pasa directamente a la Grand Finals.
Lele, muy bien el Errors, no logra hacerle tu frame ahí. ¡Uy! Lo arriesgó todo, damas y caballeros, en esa interacción y lo logró. Estamos 1-1 en esta Winner Semifinals. Yo volteé un rato para ver los friendlies de Gran Poru y resulta ser que Ertiga ya perdió las tocas. Siempre, cada vez que volteo la cabeza a ver a otro lado, me desconcentro solo unos segundos. Ah, pasa algo. Buena B. Rodilla. Buen día por el parte de Tiga para sobrevivir. Y la rodilla, el toquecito de la muerte. Nunca fue el golpe duro, siempre fue el golpe suavecito, damas y caballeros. Estamos a puertas de tener un juego número 3 en el cual tal vez Justy Fu sea el que tenga la ventaja en el set, en el marcador, para que no se confundan tanto. A ver, lo entierra. ¡Ay! Suave, suave, se quedó centímetro de conectar eso. Es una herramienta que... ¡Ay, ay, ay! Ya lo estaba buscando con todo ese downer. Ese side B, buen side B por parte de Ertiga. Una de las mejores herramientas que tiene Corrin para llevarse por fin el primer stock de Falcon. A ver esas pasas largazas que se carga Corrin. Dios mío. Muy opresiva en el aire. Logra conectar el golpe. Ok, buen neopeón. Otra vez un buen reverse neutral B para... casi quitar el stock. Recordemos que así fue la primera stock que se quitó, que le quitó Ertiga a Justy en este set. Es más, sale muy bien con SDI y le castiga con un rodillazo en el suelo. 2-1 para Justy Fu. Damas y caballeros, vamos a empezar este cuarto encuentro entre Justy Fu contra Ertiga. Me sorprende bastante cómo cambia la perspectiva del juego cuando uno está acostado. Sí, damas y caballeros, estoy narrando a la Winner Finals. Se me ha costado. Ver el juego incluso más rápido, diría yo. Es increíble. Creo que voy a empezar a ver mis bots acostado, echado, sí, pero de lado, o sea. No del lado convencional, al costado, viendo tu teléfono boca arriba, sino
estoy, o sea, estoy entresentado y en mi parte superior. ¡Ah, la mierda! Mi parte superior acostado y estoy viendo de costado. Bueno, ya después lo explicaré. Ah, mejor me siento antes de que cierta persona me regañe. No va a aceptar, pero realmente raro es. Ok, lo volví a ver todo un poco más lento. Ay, Dios mío. Me duele un poco la cabeza. Bueno, seguimos, caballeros. En lo que yo estaba explicando cómo estaba viendo la pelea en ese momento, el gran Justin Fu la quitó un stock a Ertiga y Ertiga respondiendo con un backer para igualar las cosas. Ahora parece ser que Ertiga tiene la ventaja ya que conserva un 80% del Capitán Falcon. Y el 13 tremendo backer la tiene muy complicada para volver, pero no es imposible ya que conservó su salto. Empieza el combo, upper, triple upper, intenta finalizarlo con un uptilt, pero no lo consigue porque estaba muy lejos. Buen side para regresar al 129% para Capitán Falcon. No es suficiente, excelente, vale. DI por parte de Justin Fu para seguir vivo. Buen toma, hold the grab. Up throw no es suficiente, es increíble. Yo pensé que eso mataba, pero el upper sí hace trabajo, lo mata. En ya 170 está aproximadamente. Ertiga tiene un stock de ventaja en este juego número 4. De repente lo vamos a un juego 5. Sería interesante ver cómo se desarrolla la Winner Finals en un juego 5. Dash Attack sigue vivo esa Corrin a pesar de ya estar en 161. Parece que ha comido demasiado, damas y caballeros, y está muy gordita. 79%. Api, ahora sí es suficiente, sí. Ya iba a ser, ya iba a decir, no, este pato está usando algún macro o algo. Si es que esa Corrin vivía 181, ese es Api. Buen Dash Attack. Backer, ¿es suficiente? Sí, es suficiente en 333%. Damas y caballeros, vamos a hacer un juego número 5. Hombre, ¿qué pasó? Estamos hablando de internet, ¿no? Ah, ya. Porque yo estoy baneado. Porque estoy baneado a novatos. Gracias, Efe. Yo sigo siendo novato. A mí me gana el Wario de Norby One. Ahora todo el mundo quiere ser novato. Ya ha ganado Dani. ¡Oh, habla bonito! ¡Oh, cala! ¡Qué toneladas de basura por parte de Digby! ¡Oh, Tricky! ¿Estás en Grants? ¡No resistes, por favor! ¡Por favor! ¡Hazlo por mi bien! La cabeza, gente.
Backer no va a ser suficiente algún día por parte del tío para seguir sobreviviendo, para seguir vivo. Gentleman, ahora sí es suficiente. Gentleman tiene bastante potencia. Falco sigue el 161%, veremos si es que puede. No puede voltearla, ¿no? No. El tío responde rápidamente con un sidebeam. No funciona, Raptor Boom se queda un par de centímetros conectado. Uy, qué tal rapidez que se está manejando Yotipu en estos momentos para conectar tantos ataques de forma tan precisa. Corrin castigando a Landings. No se sorprendan si es que se sale ahí tal vez con 60%. Buen Gentleman, 100%, no hay castigo. Uy, ese landing muy arriesgado por parte de Frío va a ser castigado con un grab y desafortunadamente el down tilt no llegó, no logró conectar, si no hubiera sido tal vez stop. La opción random, popularmente conocida como Stray Yossi. Buen backer por parte de Tiga. Ahí tal vez la opción de Salvi no estuviera mal, pero Tiga escogió down B y down air y no funcionó. Buen grab para abajo, nos va a mandar en el aire. Uy, ese backer se quedó nada conectado. Considerando que tiene rage, probablemente hubiera sido suficiente para quitarle esto. Side B se cubre muy bien. Justin, no es suficiente. Ese dash attack no lo va a mandar. Y ahora sí, ese downer que no fue tu frame, sino que cayó afuera del escenario, es suficiente para llevarse el segundo. Y ahora Ertiga se queda con una sola stock para ver quién pasa a la Grand Finals. Dash attack. ¡Tan! Ahora sí, damas y caballeros, tengo que informarle que nos encontramos en situación de último juego, última vida. Veremos quién pasa a la gran final. Veremos quién tendrá que seguir haciendo su camino en el Other Side, enfrentando ¿Enfrentando a quién? A ver, vamos a ver un ratito. Espero que no se quiten de stock ahora, porque si no me molestaría bastante. Ah, se enfrentarían al gran Peco. Ay, mi cabecita. Pero seguimos, la por parte de Corrin, casi shieldeado por parte de Falcon. Intenta meter el piso, pero no lo consigue. A ver, y la rodilla que queda demasiado lejos. Pero igual la intención estaba ahí. Parry, Falcon Kick, ya está por ataque para morir. Uy, ahí se estaba yendo el gran Yossi, el todo por el todo con ese downer que no logró conectar desafortunadamente por ahí. Uy, no castigó el landing a pesar que estaba en free fall después de hacer un dodge. ¿A qué? A ver. Uy, ay, el side beat, tanto el side beat como el lap smash quedaron muy lejos. Multi hits para hacer más daño, 75%. Sí, pero para el otro lado, así que no va a matar. Es la última oportunidad que tiene Ertiga. Va a ser un regrab. Phantom Buster.